Mi alma bonita, si estás escuchando esto, es una confirmación de que lo vas a lograr. Todo comenzará a funcionar correctamente en tu vida con tus finanzas, tu salud, el amor y tu familia. Sé paciente, solo espera hasta a ver por qué el universo te hizo esperar. Lo que está haciendo está más allá de lo que incluso podrías imaginar, vienen a tu vida bendiciones y abundancia. Solo suelta el deseo de querer controlarlo todo y solo entonces comenzarás a ver la magia obrando en tu vida. Deja tu nombre para orar por ti y tu familia. Amén. Hijo mío, tu visión se volverá más clara cuando mires dentro de tu propio corazón y dentro de tu conciencia. Recuerda, quien mira hacia afuera, sueña. Quien mira hacia adentro, despierta, crea y manifiesta. Nunca olvides que los tiempos difíciles crean personas fuertes. Cuando sabes lo que mereces, la vida te da lo que tú quieras. Las energías del Arcángel Miguel te traen el consejo del día y te dicen: Hijo mío, pídele a todo, porque todo tiene conciencia. Pídele a tu cuerpo que suelte todo lo que le pesa. Pídele a tu alma que te muestre su magia. Pídele a tu dinero que se quede y que se multiplique. Pídeles a tus relaciones que sean un espejo de tu amor y tu luz. Pídele al universo que haga milagros a través de ti. Pídete a ti mismo el poder de manifestar todo lo que deseas a partir de hoy. Tú estás destinado a ser luz para muchos que necesitan de tu luz y de tu amor. No te quedes encerrado en tu rincón. Haz que hoy sucedan cosas buenas. Cuando te das cuenta de que eres energía habitando un cuerpo biológico, empiezas a ver las cosas de manera diferente. Tu meta es descubrir el infinito valor de ti mismo. Recuerda, el ego se ofende cuando le muestran su reflejo. Mi alma bonita, para que puedas entender al mundo debes comprender que la conciencia no tiene religión o creencias, ni ideología, ni género, ni sexualidad, ni raza, ni edad, ni nacionalidad. Tú eres conciencia, pues la era del conocimiento ha comenzado. El camino puede ser difícil, no lo romanticemos, pues el verdadero crecimiento espiritual es un proceso de destrucción. Es el desmoronamiento de todo lo que no eres. Mi querido ser de luz, no expongo la verdad para convencer a nadie. La expongo para que los que han despertado sepan que no están solos. Tus guías espirituales te traen el decreto del día, dice así: Yo soy un imán poderoso capaz de atraer situaciones, personas y energías positivas que me proporcionen prosperidad y abundancia a mi vida. Gracias, gracias, gracias. Yo soy un imán poderoso capaz de atraer situaciones, personas y energías positivas que me proporcionen prosperidad y abundancia a mi vida. Gracias, gracias, gracias. Yo soy un imán poderoso capaz de atraer situaciones, personas y energías positivas que me proporcionen prosperidad y abundancia a mi vida. Gracias, gracias, gracias. Mi alma bonita, las energías angelicales te dicen: El método más poderoso que puedes usar para transformar una situación es bendecirla con amor. Cada acción que hagas con el corazón tendrá eco en todo el universo. Sé que en silencio sufres los maltratos de alguien muy cercano a ti y te cuesta perdonar. Aunque tu ego, tu dolor, tu ira, tu rabia, tu frustración te pidan devolver lo recibido, te pido que luches contra ese desquite de esta manera y digas: Hoy amo, bendigo y perdono a mi prójimo con generosidad. Hecho está. Y verás cómo de forma misteriosa y de maneras que no necesitas comprender, el universo saca, aleja de tu vida esas situaciones y personas.
Arcángel Miguel te trae el código sagrado 61316. Este poderoso código es para reactivar y fortalecer la conexión con el dinero. Repítelo 45 veces seguidas, ni más ni menos. Actívalo con la fe, la emoción y la intención correcta, y una vez esté activado, no te olvides de agradecer. Hijo mío, vive tu vida de una manera que nunca te pierdas a ti mismo. Cuando te dejas llevar por tus preocupaciones, miedos, dudas, anhelos, ira y deseo, huyes de ti mismo y te pierdes. Nunca es tarde para emprender un nuevo rumbo, vivir una nueva historia o construir un nuevo sueño. Más que un cerebro que piensa, eres un alma que siente. Creer en ti te hará ver los sucesos de tu vida de un modo muy diferente. Por favor, deja de señalar con un dedo, de suponer, de criticar o de juzgar. Nadie es superior o inferior a los demás. Sencillamente, cada persona es única, y eso ya lo hace especial. Recuerda, siempre que puedas ayudar o aliviar el dolor de otro ser humano, tu vida no será en vano. Te amamos mucho. Siéntete bendecido y entiende que emocionarte por la felicidad de otro es ser feliz dos veces. Reconócete en tus semejantes y contribuye a que tu mundo sea más amoroso y pacífico. Admira, engrandece y enaltece los esfuerzos de todos por salir adelante. Te aliento a que compartas este mensaje divino con tus amigos, familiares y en tus redes sociales. Te invito a que dejes un hermoso comentario cargado de lindas vibras. Puedes dejar en un comentario tu nombre para orar y pedir por ti e incluirte en la oración del día. Que Dios y los ángeles sigan iluminando tu camino y que encuentres paz y amor en cada mensaje que recibas. Hasta la próxima entrega, y que la protección y la bendición de los ángeles estén siempre contigo. Te mando un abrazo de luz donde quiera que estés.